¡Hey, Lelis y Turos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 67 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League. El Nottingham Forest, nos enfrentamos al Everton, uno de los ex equipos de Don Carlino Reynoso, el padre de Carlos Reynoso Jr. Así luce la tabla, a pesar de que hemos flaqueado un poco en la temporada. No es mucho problema, estamos a 7 puntos del segundo lugar, que es el Chelsea, y sacamos al equipo número al cuadro de gala para enfrentar a los Toffees de la Premier League. Esperemos que podamos sumar de 3, recordando, y lo podían ver en la tabla, no han, muchos han mencionado esto, y la verdad yo no me había dado cuenta de esto, estamos invictos. Estamos invictos, no hemos perdido ningún partido. ¿Será que haremos la temporada de los invencibles como alguna vez lo hiciera el Arsenal? Es una oportunidad muy importante y sería genial no quedar invictos, así que vamos a buscar la primera jugada, tiro libre, el balón le baja, bravo, esto es fútbol, señores, qué jugada, esto es táctica fija, estas son las jugadas que se hacen en la cocina, en el pizarrón. Kieran Trippier, que está teniendo una temporada espectacular aquí, disculpen estos mensajes, y aquí voy a hacer una pausa mientras digo que es un golazo. Vemos cómo la baja Fellaini, Kieran Trippier anota un golazo. Por favor, no me inviten a grupos cuando me vean que esté jugando FIFA en ningún momento, porque seguramente estaré grabando. Háganlo cuando esté jugando otros juegos, pero por favor no lo hagan. Aquí vemos que interrumpió la repetición, y eso en su momento, mientras aquí Ings remata y el travesaño le dice que no. Me molestó algo, de verdad, que interrumpió así la jugada. Y vemos aquí esta jugada que estaba haciendo espectacular, pero Loris Karius en el fondo. Y es un favor que les pido, por favor, no me inviten a grupos, no me manden mensajes. Cuando me vean jugando FIFA, si me ven en el interfaz o algo por el estilo, sí, siéntanse libre de invitarme, pero cuando esté jugando FIFA, por favor, no lo hagan, es un favor que les pido. No es porque no quiera hablar con ustedes o no quiera jugar con ustedes, pero es que seguramente estaré grabando y puede pasar lo que pasó en este episodio, y seguramente creo que en el siguiente episodio pasa algo similar. Aquí el golazo de Ross Barkley, ya volviendo a cerrando ese paréntesis importante, de verdad, no lo tomen a mal, es por el bien del canal, es por el bien de la grabación. Qué golazo de Ross Barkley, 1-1, minuto 54, siguiente jugada, tiro libre para el Everton, es Kevin Miralas, el remate, es el contrarremate, ¿qué sucede ahí? Saca la Vermaelen, ¡no! ¡Vermaelen! ¡Qué demonios! Pudiste haberla sacado, se le quedó viendo. No lo puedo creer, ¿será que amaño de partidos también en el FIFA? El Nottingham Forest tiene que ir por el empate mínimo. No quiere perder. Los invictos. ¡No! Porque perdemos con el Everton. Se acabó el sueño de la temporada como invictos. Nos gana. No van a decir, ya sabías que ya, obviamente estos son falsos live. Ya sabías que ibas a perder. Pero pues sí. Por eso lo mencionaba. No lo puedo creer. Es que de verdad estaba grabando y me di cuenta. Hoy estábamos invictos. No lo puedo creer. Qué coraje. Perdemos con el Everton. Una verdadera lástima. Al menos el gol fue fantástico. Kieran Trippier está teniendo un cierre de temporada espectacular. Normalmente eran James Wilson y Ryan Gold, pero ahora es Kieran Trippier. Y hablando de cosas espectaculares, visitar el Signal Iduna Park y ver a la hermosísima afición del Borussia Dortmund, posiblemente una de las mejores aficiones en todo el planeta Tierra, si no es que en la galaxia. Nos enfrentamos en la vuelta a la UEFA Champions League, Nottingham Forest contra Borussia Dortmund. Vamos a ver qué le podemos hacer al equipo amarillo, y con ese muro da miedo. Ojalá que en el 2016 haya muchos más mosaicos, que ya como que de repente siempre el mismo aburre, ¿no? El Borussia Dortmund de Eden Hazard, ¿quién lo diría, no? Yo creo que si Eden Hazard llega a irse al Chelsea, será el Real Madrid o al Barcelona. Espero que nunca se vaya el Chelsea, es casi imposible que no suceda, pero yo espero desde el fondo de mi corazón que nunca se vaya el Chelsea. Y en este partido importantísimo sacamos unas pequeñas variantes por jugadores cansados. Vemos que sale de inicio Ryan, el niño oro, Gold. Vemos que Clement Gonier se pareja con Marouane Fellaini, Raheem Sterling, y vemos que Jamal Shields con Johnny Evans y Juan Bernat son los cambios. Vamos a ver qué podemos hacer. El pase es para Andrew Shirley. Shirley, ¿qué va a hacer? Shirley va a los pasos de baile, el balón para Clement Gonier, que puede ser Gonier por una zona que no le conviene, pero con el puro movimiento de cadera dejó atrás al rival, el remate por al primer palo del portero, donde se supone que tienen que estar cubriendo, pero pasó por un ángulo impresionante. Clement Gonier anota un golazo, no se lo puede creer. Roman Biden Fella, vemos aquí con el puro movimiento de cintura, dejó atrás al defensa y entró caminando a la cocina como si estuviera en su casa. Clement Gagné, segundo gol en la UEFA Champions
League. Nos vamos a la siguiente jugada. Otra vez Clement Garnier. Veamos la asistencia que le pone aquí a nadie más y a nadie menos que el Lobo. El Lobo Inks que huye, que arranca. Gol del Lobo Inks. Qué pase de Clement Garnier, que hoy viene inspirado. Y en menos de 15 minutos parece que hemos sentenciado la serie. 4-1 en el global, dos goles de visitante. El Borussia Dortmund no se lo puedo creer. La afición está cabizbaja, pero no para de cantar. El Nottingham Forest celebra. Simplemente espectacular el pase de Clement Garnier. Y vemos cómo arriesgó el físico Danny Ings. No le importó, cuatro goles en la UEFA Champions League. El Borussia Dortmund no se quiere morir ahí. Blachikovsky, Karius, muy bien el contrarremate. Un balazo de cabeza de Shinji Kagawa. Y lo había hecho muy bien Karius, pero obviamente cuando el balón se escupe en medio es muy probable que le caiga a un jugador rival y queda la portería descubierta. Cuarto gol de Shinji Kagawa también. Sigue atacando el Borussia Dortmund, que quiere las esperanzas. Muy bien el recorte de Piszczek, el remate de Ilkay Gundogan, pero en el fondo el lince Karius con sus reflejos lincistásticos felinos. Y otra vez ataca el Borussia Dortmund, gol de Dumbia, pero el árbitro decreta que estaba en fuera de lugar. Seydou Dumbia. ¡Ay, de la que se salvó el Nottingham Forest! Siguiente jugada, sigue atacando el Borussia Dortmund. ¡Oh, lince Karius! En los momentos de tensión, el lince se hace en un tigre, se hace en un... pero dientes de sable. Es increíble lo de Karius, una celebración al estilo de Timo Horn allá en los tiempos del Hamburgo con Henry Valdés. Ganamos el partido, eliminamos al Borussia Dortmund. Avanzamos como alguna vez lo hiciéramos en la temporada pasada cuando eliminamos al Porto. Volvemos a los cuartos de final donde fuimos eliminados por el Bayern Múnich y sigue el sueño del Nottingham Forest de reconquistar la UEFA Champions League, pero ahora nos tenemos que ir a la tabla para que veamos cómo están los demás partidos. Qué raro ver al Saint-Étienne, ¿no? Y al Athletic de Bilbao en la Champions... no, déjate de eso, qué raro ver al Tottenham en la Champions League, broma de los que seguimos la Premier League. Y los partidos lucen fantásticos, ¿eh? Vemos que ahí está una revisión del Chelsea contra Atlético de Madrid. FA Cup, Nottingham Forest contra el Arsenal, que nos hemos enfrentado muchísimas veces esta temporada. Al Arsenal le sacamos un resultado impresionante en la Capital One Cup. Le hemos ganado en la Liga y ahora en la cuarta final de la FA Cup nos medimos con los Gunners. El cuadro número B hace presencia una vez más y obviamente por la rotación que siempre está acostumbrado a hacer Carlos Reynoso Jr. para que todos los jugadores jueguen, para que los demás descansen. Esto intentando no cortar el ritmo de trabajo, los entrenamientos son pesados. Esto si lo hiciéramos en la realidad seguramente sí se cortaría algo el ritmo de trabajo de un equipo, pero pues estamos en el FIFA y pienso que esta filosofía de darle descanso a los jugadores y en partidos como de Copa y así darle la oportunidad al equipo número B siempre es importante, ¿no? Para que no estén refundidos en la banca como hay algunos jugadores cuadrados. Porque ataca el Arsenal y muy bien Hope, en el fondo iba a decir Loris Karius, pero era Hope. Y este es tiro libre para Scott Sinclair, el héroe de Wembley, que solo en Wembley podría sacar un tiro libre desde ahí y anotarlo, y ya lo ha hecho, por eso no por nada se llama el héroe de Wembley. Un partido muy muy apretado como pantalones colombianos y nada, ¿no? Aquí vemos que intentamos de todas formas. Aquí el balón le cayó a Ryan Gold, el remate agarra una curva muy extraña. Reynoso Jr. obviamente frustrado en la banca y más después de jugadas como esta, no sabe qué hacer el entrenador mexicano con ascendencia argentina, inglesa, como ustedes quieran decirle. 0-0 en el marcador, obviamente tiene que haber replay y estoy de buen humor, leales youtuberos que hace deportes, en algo que nunca había hecho en los videos antes, les voy a presentar un cuarto partido en un episodio. Es el replay y es en el hermosísimo Emirates. Arsenal contra Nottingham Forest por el pase. Aquí no hay nada de que empate, no hay nada, no, aquí tiene que haber un vencedor. Y vemos los demás resultados, el Chelsea avanza, el Sunderland avanza y aún tenemos que ver qué sucede con el Tottenham y el Crystal Palace. Así luce el Arsenal, que saca un cuadro distinto. Qué buena ficha a Peter Cech, en la realidad qué dolor me va a hacer ver a Peter. Ahí vemos la alineación extraña, ¿no? Con Mesut Özil como volante, como un... vamos a decirle, un volante mixto, que tienes que bajar y subir, un box-to-box, como se le conoce en inglés. Ahí vamos a ver cómo funciona Mesut Özil. Y el Nottingham Forest sale con el cuadro número A. Vamos a ver si podemos ganarle al Arsenal en el Emirates con el equipo de gala. Salen todos a ofender. Vamos al ataque. Tenemos que ganar sí o sí. Vamos a ver si los jugadores siguen jugando como lo han estado haciendo en esta temporada. ¡Cazorla! ¡Karius! ¡Bien, Karius arriesgando el físico! ¡El contrarremate va a ser de Mesut Özil! ¡Oh, Özil! ¡Dios mío!
Estuvo cerca eso, siguiente jugada. Este es Dani, el Lobo Inks. No le importa que le hayan llegado. Vemos la velocidad del arranque que tiene, la aceleración, el remate. Pero Wojciech Szczęsny en el fondo. Muy buena atacada, pero sigue atacando el Nottingham Forest, que no le importa nada. Quiere ganar sí o sí. El balón para Raheem Sterling después de cómo se combinó con Kieran Trippier. El recorte espectacular. ¡Sterling! ¡Gol de Raheem Sterling! Que en la realidad está llorando por salir de Liverpool, del Manchester City oferta, pero todo parece indicar que van a tener que ofertar muchísimo por Raheem Sterling y no sé si valga 40 millones de euros. Yo por ese dinero mejor voy por Isco, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de Raheem Sterling. Ataca el Arsenal muy bien, el Ince Karius en el fondo, dos veces arriesgando el físico el Ince Karius en un episodio espectacular. Mesut Özil ataca, gol de Mesut Özil. Gol, el 1-1, minuto 71. Aquí otra vez, yo, este ya está defendiendo muy mal, honestamente. Ahí simplemente una pose del defensa. Segundo gol en la FA Cup, pero el Nottingham Forest tiene hambre de avanzar, quiere ganar la FA Cup, que es un torneo que les ha quedado de ver. Vemos aquí la serie de jugadas, la serie de pases espectacular. Ryan Gold, ¿con quién? Con el Lobo, que huye el Lobo Inks en los momentos importantes, también aparece. No nos tenemos que preocupar. Aquí fue un sweaty pass, como se le conoce en inglés. Yo cuando jugaba con mis amigos le decía pues un pase gay, pero tenía que anotar sí o sí. Era minuto 82, estamos jugando de visita, la serie de jugadas había sido espectacular, ya teníamos dos defensas encima y Danny Ings entraba solo. El pase fue correcto de Ryan Gold, el niño oro. Danny Ings con su primer gol en la Copa, eliminamos al Arsenal de la FA Cup y salimos avantes de una prueba muy, muy complicada. No lo puede creer la afición del Arsenal. Está cabizbaja, está con el corazón roto. Los Gunners, los actuales bicampeones en la realidad de la FA Cup, quedan fuera a manos del Nottingham Forest, que sigue avanzando en todas las competiciones, que a pesar de haber perdido el invicto en la Premier League, sigue marchando y sigue soñando con ser campeones de la Premier. Ya somos campeones de la Capital One Cup, seguimos luchando en la FA Cup, estamos en semifinales y así luce la tabla. Vemos, a pesar de la derrota, 6 puntos nos separan del Chelsea y del Tottenham, muchos más puntos. Y todo lo demás luce normal, vamos a decirlo así, si a ustedes les parece normal. Y la Lichuturos, básicamente eso es todo por este video. Muchas gracias, ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados en esta versión inédita de miércoles con el Nottingham Forest. El viernes también habrá, solo quería aparejar, ¿no? Porque tuvo una semana de puro Nottingham Forest preparando el mercado de fichajes con el Real Madrid. Y creo que con esto se han emparejado, espero que hayan disfrutado los 4 partidos. Y la Lichuturos, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Tampoco olviden comer frutas y verduras. Ahí nos solemos.